El desempeño de Salas está recibiendo muchas críticas en redes sociales, ya que, aunque el entrenador volvió a confiar en él, hizo lo mismo de siempre y no se sabe qué hacer con él. Si eres un verdadero hincha de corazón de nuestro Alianza Lima, deja tu me gusta en este video ahora para que no te pierdas las últimas noticias y novedades que publiquemos aquí de nuestro equipo blanquiazul. Vamos con la noticia. Durante la conferencia de prensa de Guillermo Salas, una de las frases que llamó más la atención fue: "Nos costó recuperar el balón y luego tenerlo, fallamos en la posesión de la pelota y así es muy difícil jugar estos partidos de copa". Parece ser que hay un cortocircuito que impide que Alianza Lima compita de igual a igual. Si bien hay varios puntos por mejorar para el próximo partido de copa, un elemento se destaca por cometer errores puntuales y no ser sólido en sus actuaciones. Una vez más, cometió un error y seguramente Ángel Ocampos le agradecerá por haber evitado que el partido terminara en goleada. Nos referimos a Ricardo Lagos, el lateral izquierdo blanquiazul que volvió a ser muy inocente por su banda y terminó generando el último tiro de esquina del primer tiempo que acabó en penal, pero que afortunadamente fue atajado por el Mono. El entrenador sabe que Lagos es su opción más fuerte en el puesto y por ahora continuará hasta la llegada de un refuerzo. Chicho ya trató de buscarle un reemplazo anteriormente, pero no ha tenido éxito. ¿Qué sucede con Richie Lagos? Durante el partido, el defensor se mostró muy nervioso y llegó a perder el balón en 18 oportunidades, además de pecar de confiado en varias ocasiones. Aunque es el lateral titular, su continuidad en el club no es segura, ya que ahora se habla de un interés de la directiva por Paolo Reina de Melgar y hasta Nelson Cabanillas de Universitario de Deportes. Esperamos que Lagos pueda mejorar, ya que el equipo lo necesita en su mejor forma. En tu opinión como hincha aliancista, ¿necesitamos urgentemente un reemplazo para Ricardo Lagos? ¿El profesor Chicho debería confiar en él durante otros partidos, especialmente en la Libertadores? ¿Cuál es tu opinión sincera? Deja tu comentario porque nuestro equipo blanquiazul agradece mucho tu opinión. Gracias, en instantes te traemos nuevas noticias actualizadas de nuestro Alianza Lima, así que mantente siempre atento.